Buen día, ¿cómo están? Esto es Compacto Económico. Empiezo agradeciendo a Mati López Boutique, que siempre cuenta con las últimas tendencias de la moda, y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el impecable servicio. Con el COVID-19, las solicitudes de servicios a la salud se multiplicaron en la cooperativa 5 de febrero, donde la entidad asiste con eficiencia a sus asociados. Triplica prácticamente el pedido. Y nosotros como cooperativa prácticamente asumimos, acompañamos a nuestros asociados, inclusive aquella persona de edad que no puede salir de su casa por falta de vehículo y todas esas cosas. Entonces nosotros, ahí está la cooperativa, es un departamento de solidaridad que está trabajando muy bien, le visita a sus socios en su casa, le lleva los medicamentos y si hace falta le lleva a una asistencia médica, en el hospital militar en este caso. Desde la COOPEX Sanjo están convencidos en las ventajas que ofrece el uso de tecnologías. Es por ello que apuestan con fuerza en su implementación. Para nosotros la digitalización y la tecnología es un paso adelante que no vamos a obviar, es un paso que tenemos que seguir. Estamos invirtiendo muchísimo en nuestro data center, en nuestra base de datos en nube. Estamos haciendo todo lo que nos han recomendado nuestros ingenieros informáticos a fin de darle seguridad al socio, a fin de darle esa tranquilidad de que sus operaciones virtuales a través de las páginas o a través de otro tipo de plataformas como el celular sean totalmente seguras. La herramienta digital CU 24 Horas te permite habilitar tu caja de ahorros desde la aplicación o desde la web, de forma sencilla y rápida. Activa el servicio llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. En el bloque El Termómetro, el presidente del INCOP analiza la vacunación masiva y los aprendizajes que va dejando la pandemia tras su paso. Bueno, yo no sé si hablar ya en este momento de terminar la pandemia. Creo que todavía estamos en un mejoramiento importante, pero todavía hay que ser muy cauto a ver con estas situaciones que se da, de repente aparecen nuevas cepas y eso. Acá es fundamental la conciencia de la gente de vacunarse y cuidarse. Y con eso vamos a salir de la pandemia. Aprendizaje, creo que hay mucho que analizar. Algo que nosotros insistimos mucho y todos empezamos a hablar de la parte de innovación en los productos. Con una inversión muy económica, los interesados pueden formar parte de la cooperativa Pinosa, que acceden de forma automática a varios beneficios. Empezamos, obviamente, la parte de lo que nosotros ofrecemos es ahorro y crédito. Las personas que todavía no forman parte de la cooperativa pueden asociarse solamente con 21.000 guaraníes y del momento que forman parte de la cooperativa ya pueden solicitar tarjetas de crédito, préstamos, pueden habilitar sus cajas de ahorro, obtener su tarjeta de débito. Trabajamos con diferentes marcas. Y bueno, está abierto la posibilidad de que todas las personas puedan formar parte de la cooperativa. La disminución de las actividades económicas repercute negativamente en las cooperativas, especialmente en las más pequeñas. Así enfocan desde la FECOAC la recuperación en el sector. Y no va a ser fácil, no va a ser fácil principalmente con la cooperativa pequeña. Yo veo que hay un impacto negativo muy fuerte, porque hay poco movimiento de dinero y el cooperativismo generalmente en las cooperativas chicas, la cooperativa de barrio generalmente se surten de las actividades económicas del barrio y eso prácticamente está muy debilitado y muy afectado por esta pandemia. Este
esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención. Call center 021-519-9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Cactus y suculentas en todas sus formas y tamaños es la propuesta del vivero Los Cactus. Son ideales para regalar o decorar todo tipo de espacios. Tenemos las que son los cactus y suculentas específicamente de echeverias, también las mamilarias, la echinopsis, hay varias, hay opuntias que son las más conocidas y también de más precio accesible que la gente le podría llegar a gustar para revender inclusive. Ornamentales, puede estar en la sala, puede estar en la ventana, puede estar en el sanitario, hay mucha gente que decora su sanitario con cactus y suculentas, puede estar específicamente de adentro o también de igual manera afuera. Eso es lo mejor porque esta planta no requiere mucho cuidado y puedes tenerle en donde quieras. El arquitecto Luis Tavela aborda en el bloque Pulso Financiero las dificultades por las que atraviesan las MIPYMES para acceder a créditos en el sistema financiero actual. Toda la estructura crediticia financiera de este país está pensado en una empresa mediana y grande. No está pensado en una empresa micro y pequeña. Entonces ahí hay un trabajo enorme que hacer, concientizarle primero al Banco Central para que entienda que las exigencias tienen que ser diferentes porque la realidad es diferente. Y el tercer elemento es el acceso a mercado, ¿verdad? El acceso a mercado a mejores precios, a mejores condiciones, a mejores procesos de compra, a mejorar la productividad, porque si este sector tiene el inconveniente que tiene una muy baja productividad. Entonces tiene, para suplir esta baja productividad, tiene que hacer mucha contratación de mano de obra. Y el costo de la mano de obra es alto en relación a la productividad. Entonces la ganancia que genera es muy baja. Entonces no le permite crecer. DIMO es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las aguas del río Paraná fluyen con fuerza y se unen al río Paraguay, DIMO une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa DIMO y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. DIMO nos une. Unite a DIMO. La APEP brinda varios beneficios a sus socias. Uno de ellos es el programa Mi Pyme Compite, una oportunidad de hacer crecer y conocer la marca. Bueno, una de las opciones que tenemos y que ahora justamente brindamos a nuestras socias es el programa Mi Pyme Compite, que es a través de la Unión Industrial Paraguaya, un gremio donde estamos también asociadas, y que es en cooperación con la Unión Europea. Esto es especialmente para dar una mejor competitividad a las empresas de nuestras socias a través de la innovación. Pueden encontrarnos fácilmente en las redes sociales. Estamos en todas las redes, estamos en Facebook como APEP, estamos en Instagram como APEP-PI y en la página web que es www.apep.org.pi. Llegamos así al cierre de esta edición. Gracias a Sonia Riquelme por el peinado y maquillaje y a Mati López por la prenda. Nos encontramos mañana aquí por Unicanal. Buen resto de jornada.